Hostia, chat. ¿Qué tarde es? Son las 10. Hostia, ¿qué tarde es? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? ¿Qué os pasa? Pero me habéis snipeado aquí. Un poco raro. Que me acabo de levantar, por favor. Sí, sí, ya le conozco. Es el chico de la bici. Sí, sí. ¿Es el chico de la bici? Vale. Sí, es el chico de la bici, vale. Que me pilles un poco descolocado, un momento, por favor. Tremendo desayuno que se va a pegar el tío. Gracias, Javier, es la bomba. Venga, chavales, me voy a currar. Ten un buen día de curro, vale. Y gracias por el desayuno, voy a desayunar ahora mismo antes de que se enfríe. Cafecito con leche y lo que quieras. Gracias, Javi, tío. Paso un muy buen día y eso, vale. Lo que te he dicho antes. Tengo una buena vida. Y a tope, vale. Pero espero que nos veamos en otra ciudad en otro momento. Sí, hombre, sí. Hasta luego. Vale, chao. Vale, ya estoy, chavales, por favor. Oye, en realidad lo que he dicho antes ha sido como, me parece un poco raro que me snipéis en el camping. Por suerte, este chaval ya le conocí. Entonces eso le ha quitado toda la parte rara, ¿vale? Pero si no os conozco de antes o no ha habido un momento de relación previa, por favor, no me asustéis, que me cago. ¿Tú, golfa? ¿Dónde vas? Reventado y no hemos ni empezado el día, chat. Tenemos un viaje larguecillo, tenemos 40 minutos. Mirad, yo creo que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir hasta Comillas, igual comemos por ahí. Muchas horas en este... ¡Asturias! Principado de Asturias. ¡Ole! Hemos llegado. Vale, pero es que primero tengo que arreglar mi problema. ¿Cómo se arregla un limpia? A ver, ¿cómo se arregla un limpia, chat? Gracias, querido Neil. Gracias por la raid. Te la agradezco un infinito, tío. A ver, voy a ponerme el chubasquero. Ahora vengo. Os dejo aquí dentro que está lloviendo un montón, ¿vale? ¿Qué ha pasado? Pau Negre dice, Kiri el freno. Javi Lobo 8 dice, el freno. A ver, voy a bajarme a ver si he hecho algo. ¿Queréis ver la foto del coche, tío? Mirar. Pobre hombre, tío. El señor era un amor, ¿eh? El señor era increíblemente un amor, tío. Mirad lo que le he hecho, a ver si se ve. ¿Veis ese micro golpecito? Le he partido la chapa. Mi furgón no le ha pasado nada porque le he dado con el parachoques. En este punto de la vida ya, después de 12 días en streaming seguidos, que vaya saliendo lo que vaya pasando, tío. Ya está. Bueno, ya estoy giro. Voy a meterme aquí. Voy a dejar esto aquí un segundo. La primera metida. Chat, me han puesto una casa árbol. ¿Qué, Kiri? Pues eso, chat, que tengo una casa árbol. Sí, porque el chico me ha... el chico me ha visto que estaba yo aquí y me han invitado al camping para que lo enseñe y tal. Me han colado, ¿no? De toda la vida. Mirad, chat, esta es mi casa. Tengo un sitio para sentarme, aunque está lloviendo, es una putada. Esta es mi cocina. Y no hace frío aquí, ¿eh? Lo he comprobado y no hace nada de frío, tío. ¡Wow! Mi cocina, ¿eh, chat? Literalmente podría vivir aquí. ¿Qué opináis? Tengo hasta cafetera y tengo luz, claro. Chat, os tengo que decir, es el camping más barato de todos, de los que he estado, ¿eh? A nivel de la casa de árbol esta, no tengo ni idea del precio, pero a nivel camper también sería el más barato, ¿eh? Son 23 euros con electricidad, con la camper. Sería el camping más barato de los que he estado. Es una pena el mal tiempo, tío. Tengo aquí estas vistas. Esto Madrid te vale 3.000 euros al mes. Y aquí están las habitaciones. Esta es nuestra habitación. Vale, Kiddy, vas a dormir en una cama de puta madre, bro. Esto tiene aquí su luz, no sé dónde, pero la encontraré, os lo prometo. De puta madre, esta noche voy a dormir increíble. Con dos teles, ¿eh? Es el camping de arriba de Sella. ¿Cuál os pedís, derecha o izquierda? Eso os iba a decir. Vosotros en una y yo con otra, a ver, es que me gusta dormir solo. Ya, estoy pensando en tumbarme, queridos. A ver, ahora pondré las sábanas. Me va a dar pereza hasta poner las sábanas, echad, os lo digo. ¡Oh, qué bien voy a dormir esta noche! Tengo como un rey. A ver cómo llego al otro sitio, por aquí, ¿no? Más otro parking de niños. Aquí está la piscina privada. Estas son las otras dos piscinas. Tenéis un montón de piscinas, ¿eh? Tres piscinas. La pequeña, esta y luego la cubierta. Y la cubierta, ¿no? Ya, ¿ves? Es una pena que haga frío, que haga así un poco de mal día, ¿eh? Que eres el chico que nos ha liado por el chat, chavales, para venir aquí. ¡Uah! No, en realidad me cundiría tirarme, tío. Puedes tirar, si quieres. No, está muy frío, hace frío. Esto es un camping increíble. Y ya os digo que para camper es el más barato de todos. Sí, luego les puedo dar una review, claro. Pero, wow, esto es un mini pueblo, tiene de todo. Joder, se va muy mangado, ¿eh? ¿Qué pasa, chavales? ¿Qué tal, tío? ¿Qué tal, tío? Pues nada, estamos aquí, te hemos visto que estabas por aquí. ¿Ya ves que sois de aquí del pueblo? No, somos de Madrid. ¿De Madrid también? ¿Y qué hacéis aquí, bros? En una casa de vacaciones. O sea, pegaros la fiesta padre. Bueno.
Un poco. ¿Quieres hablar? No, gracias, tío, no me gusta, pero un placer. ¿Qué venís de cenar o qué? No, vamos a ello. Muy bien, pues nada, yo voy a buscar a ver si hacen algo. Pasarlo muy bien. Pasar en vuestras vacaciones, chavales. Gracias, adiós. Hasta luego. Adiós. Churrasco de ternera, eso voy a pedir. Ya tengo cena. Churrasco de ternera, ¿me dejáis? Churrasco, me encanta el churrasco. Pues nada, me dan mesa. Increíble, ¿puedes cenar? Aquí. Me pido un menú de 35 euros. Increíble, imposible. ¿No me da el dinero? Marisco. Creo que voy a tirar directamente de parrilla, de carne a la parrilla, tío. Me pido un entrecot de vaca, tío. Seguro que está riquísimo. Es que el chuletón vale 50 euros, chac. El kilo. Salteado de tacos de solomillo al ajo. Wow. Hostia, ¿eh? ¿En serio? No he oído el mensaje. Dios, vale, pues nada, habrá que pedirse el fucking chuletón, bro. Se viene el chuletón, bro. Pues nada, vamos a pedir el chuletón, tío. 50 pavos. Viene. Viene el cabrón chuletón, chat. Vamos a hacerle hueco. Bien. Gracias. Bueno, buen provecho. El cabrón chuletón. El chuletón más duro del juego, chavales. ¿Habéis visto esta mierda? Mierda, trozo. Para vosotros, por supuesto. ¿Qué opináis? ¿Os gusta? Sé que para los latinoamericanos esto es crudo, pero para nosotros está de locos. A ver, yo os pongo en situación. Imaginaros que estáis. Yo no quiero juzgar ni quiero que penséis que estoy juzgando a nadie, ¿vale? Pero imaginaros que estáis, que sois un señor de 50 con una bandera de España en la mascarilla, entrando a un restaurante en el que hay cabezas de animales muertos en las paredes y banderas de España por casi todas partes. Un sitio caro, un sitio en el que comes caro, y de repente ves a un minito comerse un puto chuletón de un kilo, hablándole a una cámara y diciendo gilipolleces. Yo lo comprendo. Sin un diente rapado y tatuado, plantearoslo. Va, Michael, ¿vienes, Michael? De verdad, bro, me haces un favor, ¿Estás ahí ya? ¿Eres Michael? Maravilloso, querido. Justo acabo de terminar de currar, tío. Eres el mejor, querido. Encantado, un placer. No, igual. ¿Me salvas el culo? Nada, joder, no te preocupes. ¿De verdad? ¿Qué curras? ¿Una lavandería, tío? Sí. Increíble, tío. La lavandería de mi madre, además, negocio familiar ahí. Guay, ya ves, chavales, si sois de aquí, ir a la lavandería, bro, por favor. Qué maravilla. El chat te pide, por favor, si puedes lavarle los calzoncillos al Ah, es verdad que yo no lavé mano con champú del cuerpo, tío. Oh. Oye, pasa una muy buena noche. Ten un buen día mañana, un buen día de curro, por favor. Muchas gracias. Y suerte con tus prácticas, tío. Muchas gracias. Y nos vemos en el chat. Bueno, que descanses y sí, te veo por el chat. Gracias, tío. Hasta luego, guapo. Pasa. No me dejo nada, ¿no? Creo que no. Vale, yo miro por si acaso. Estoy aquí al lado. Vale, hasta luego. Hola. ¡Judir! ¿Qué hay, chavales? ¿Qué hacéis aquí? Hola, ¿qué pasa, chavales? ¿Qué tal? Muy bien, ¿y vosotros? Bien. ¿Todos los chavales del camping? Sí. Ah, ¿y quién se ha activado? ¿O quién me ha conocido? No, yo no, ese tío. No, mi hermano. ¿Tu hermano? Mi hermano y yo. ¿Tu hermano y tú? Ya ves que estáis durmiendo aquí en el camping con la familia. Sí, mi hermano sí. Ah, tu hermano viene por ahí, ¿no? Y yo soy el que te ha puesto por el chat que estabas en nuestro camping. Ah, era en no sé qué Heretics, ¿no? Sí, yo. Ah, muy bien. ¿Qué pasa, chavales? ¿Qué tal? Bien. Bueno, os daría la mano a todos, pero sois un montón. X6LP 93 grados dice, niños, apartad. A este hombre no le gustan los niños. Mentira, es el chaval. Mentira. Sí. Oye, chavales, un placer. Buenas noches, Me parto la polla. Era súper amable, tío, eran amores de chavalillos. Viene el streamer, no sé qué, uno me conoce, ya me miran todos, liada. Guapísimo. Literalmente yo cuando era pequeño, igual de liante, no os voy a engañar. Yo era igual cuando era pequeño, pues un chaval, tío, pues qué se le va, pues ya está. La puta madre, no sé, no. De hecho me hace gran gracia, tío, me da hasta nostalgia, ¿no? Me han invitado la gente del camping porque un chico del chat me ha reconocido, me ha dicho, Kiddy, ¿quieres venir al camping de tal? Y les he dicho, sí, hombre, claro, y me estoy aquí, que me han invitado al camping. Súper amables. La verdad es que he tenido un trato aquí en Asturias que estoy flipando, me lo he pasado increíble. ¡Buah, que tengo sabanas, chaval! Mira, que tengo sabanas. Que tengo sabanas, chat. Que voy a dormir increíble. Que tengo sabanas, chat. ¿Qué cojones? Sábanas.